Es importante destacar que este informe surge a raíz de un folleto que distribuyeron las profesionales de la salud del área de salud pública de la Municipalidad de Hernando. Ellas son Evangelina Puceto y Vanessa Dalmazo. ¿Por qué se está advirtiendo sobre esta temática? Este proyecto surge como inquietud nuestra, porque bueno, no porque haya más casos ni menos casos, sino que porque es un tema que nos interesa y bueno, es para alertar a la comunidad que si tiene un vecino, un hijo o alguien que conozca con estos síntomas, se puede acercar a cualquier centro de salud más cercano y consultar sobre este tema. ¿Se considera un abuso sexual siendo que exista o no exista acceso carnal? Exactamente. Siempre hablamos de abuso, exista o no exista abuso carnal. ¿Por qué? Porque hay una invasión a la intimidad, ya sea con un manoseo, con un toqueteo, con un abrazo más allá del abrazo neto. Siempre hay abuso cuando hay invasión del cuerpo del otro. Los niños varones también se pueden ver afectados con este tema. El mayor porcentaje se detecta en nenas, pero hay un porcentaje en varones también. O sea, yo creo que la probabilidad o por ahí las estadísticas nos están indicando que son las nenas las que están más vulnerables, o sea, más expuestas a esto, no quita que los varones también no lo estén. Tanto en los casos de abuso sexual infantil como en los casos de abuso sexual en general, es muy importante la denuncia, ya que el abuso sexual es un delito de instancia privada. Es decir, se necesita la promoción de la acción penal por parte del damnificado, padre, tutor o representante, es decir, alguien responsable del damnificado. La pedofilia se explica siguiendo un patrón general. Las imágenes, las fantasías, las conductas desviadas responden a conductas, a experiencias vividas en el pasado y que han generado un patrón de conducta erótica, que han generado un patrón de conducta de un placer sexual que tiene que ver precisamente con los niños. Vamos a darle una denominación a la gente de lo que significa la pedofilia. ¿Quiénes son los pedófilos, los abusadores sexuales de niños? ¿Cómo se les puede caracterizar a estas personas? Bueno, es un tema de por más interesante, ¿no? Los pedófilos o paidófilos, como se lo llaman en la jerga psicológica, son aquellas personas que están enamorados o tienen una preferencia sexual por los niños, ¿sí? Es decir, tienen una conducta por demás complaciente con niños. Entonces, esto es lo que por lo general les tiene que llamar la atención. Son personas, obviamente, con trastorno psiquiátrico, ¿verdad? ¿Cuáles son los síntomas que puede tener un niño que esté sufriendo de un abuso sexual? Un poco los que figuran en el folleto son en sí esto de la enuresis, de que el niño se haga pis en determinadas horas del día, sobre todo en la noche, en cuanto a lo psicológico, ¿no? Las pesadillas, despertarse, por ejemplo, asustado ante una situación, digamos, crítica, y bueno, y el rechazo hacia la persona que supuestamente puede ser el abusador, que a lo mejor uno no se da cuenta porque este rechazo, no tiene claro por qué se da este rechazo, pero se hace, digamos, evidente. Y un poco con lo físico, los otros síntomas tienen que ver con lo físico, que son un poco más específicos y no tan visibles. Y que a distintas que no es posible detectarlos en todas las edades, pero tiene que ver un poco con el enrojecimiento en la zona vaginal, con hematomas en el cuerpo, con un dolor al orinal, pero a veces determinadas conductas de nuestros niños
nos pueden llamar la atención. Para comprender, vea las siguientes ilustraciones difundidas en internet por especialistas en el tema del abuso sexual infantil. Bueno, en el caso de que vengan a hacer una denuncia de un caso de abuso sexual infantil, ¿se le toma la declaración al niño o cómo se procede? No. En esos casos, nosotros felizmente aquí en Orlando tenemos un mecanismo muy bien aceitado con el Juzgado de Menores de Control, Menores y Falta de Río Tercero, el Juzgado de Paz, la Secretaría de Desarrollo Social, el Hospital y la Policía, por supuesto, y no tomamos contacto. Es decir, aquí en la policía no se toma declaración a la víctima, sino que se toman todas las medidas necesarias a fines de su resguardo físico y psicológico. Por lo tanto, se lo conduce al hospital inmediatamente a los fines de que el médico de guardia, el médico pediatra o el director del hospital, que normalmente acude a estos casos de importancia, tomen las medidas pertinentes en cuanto a su resguardo físico, fundamentalmente. Luego la contención psicológica está dada parte de la licenciada Raquel Bocio, Vanessa Dalmazo, Rosalía Luparelo, que son los profesionales a cargo de esa área. Y después nosotros, mientras tanto, vamos a ir analizando las medidas que se tienen que tomar siempre bajo las directivas de tribunales, por supuesto.